Bendiciones para todos mis compadritos y esa comadrita. Reciban como siempre, pues, la buena vibra y toda la energía positiva de este su amigo, de este su servidor, de este su compadre, Don Juanito. Don Juanito de Catemaco, aquí contento de estar con ustedes en este ombliguito de semana. Estamos al día miércoles, lluvia de bendiciones desde mi altar para todos ustedes, mi gente linda, que espero que esta semana esté marchando de lo mejor. Pero si siente que la semana está jodida, si siente que sus semanas y sus días se están yendo de mal en peor, agua mi gente chula, que alguien les esté, debe estar bloqueando la suerte. Y aquí está su compadre Juanito para echarle la mano y ayudarle en cualquier dificultad, en cualquier problema que usted tenga. Así que estoy contento de estar con ustedes, mi gente linda, de llevarles este mensaje de ayuda, de esperanza, este mensajito de fe para todos ustedes. ¿Y por qué les mando este mensaje de fe? Porque a veces nos damos por vencidos. A veces nos sentimos derrotados. A veces sentimos que las fuerzas ya no dan, pues. Pero hay que motivarlos. Hay que decirles, compadre, comadre, no estás solo, no estás sola, si se puede. Y eso ayuda. Ayuda a agarrar un poquito de fuerza, a levantarse del suelo, a sacudirse y a seguir adelante. Por eso es que siempre yo estoy compartiendo en mi página, siempre estoy que las oraciones, que los secretos, que los rituales, que las transmisiones como esta en vivo y en directo para decirte que no estás solo ni sola, mi comadre, en esta batalla que tú estás enfrentando. Ya sabes que aquí tienes a tu compadre Juanito al pie del cañón ayudándote, guiándote y dándote fuerza, pues, mi gente linda, que eso es lo que necesitamos, esa mano amiga, y aquí está su mano amiga para ayudarles en estos momentos de dificultad. Yo sé que la vida no es fácil y yo sé que quisiéramos muchas cosas, pero no porque no las tenemos en este momento no quiere decir que no la vayamos a tener, eso que quede claro, ¿sí? Si tenemos un poquito de fe y le echamos ganas, todos tenemos las mismas posibilidades. Yo sé que a veces hay gente fregando por ahí, tapándote el camino, trayéndote la mala suerte, haciéndote que fracases en tu hogar, en tu negocio y en tantas cosas, en los viajes. Por eso mi abuela decía, si tú quieres hacer algo, hazlo en silencio. Para que tu éxito sea el que hable, no tú, ¿sí? Para que tu éxito sea el que tape esas bocas, no tú, ¿sí? Entonces eso, siempre hay que mantener, como dicen también por ahí, hay que comer callado, ¿sí? Porque la gente es envidiosa, la gente se muestra con una carita bonita, con una buena amistad y a la mera hora están clavando la puñalada, porque no quieren a ver a uno triunfar. ¿Sí? Por eso que aquí su compadre Juanito, estoy desde mi altar, como logran ver, chulada de altar, aquí haciendo los rituales, ayudando en los problemas, en las dificultades, solucionando esos problemas, cambiando tu suerte, tu camino, tu destino. Mira, aquí tengo el otro día una comadre me dijo, Juanito, vieras que mi marido anda, de, por ahí decían, de pija loca, ¿sí? Que anda con una y con otra, mira, chulada de ritual. Su marido ya no quiere volver a estar con una mujer que no sea solo ella, ¿sí? Juanito, el otro día me dijo un compadre, vieras que tengo un enemigo que no me deja en paz. Se los tapa los ojos, ¿sí? Se le cega al enemigo para que no avance, para que se vaya de otra dirección opuesta a la tuya, para que no te mire, para que no se fije en ti. Amarres, separadores de amantes, ¿sí? Para unir esas parejas sentimentales y amorosas. También alejando a las amantes o el amante, ¿sí? Y sin importar el sexo, porque los amantes aparecen y aquí estoy ayudando con uno, con otro ritual. Claro que este no es mi altar principal donde yo hago los rituales específicos, ¿sí? Mi altar donde yo hago los rituales específicos es más grande. De hecho, aquí tengo las veladoras preparadas de la niña, de la Santa Muerte, como logran ver ahí. Chulada de veladora, conjurada y resata. Este me dijo un compadre, Juanito, prepárenme una veladora y enciéndamela en el altar de la niña que quiero que me vaya bien. Esto es la de oro. ¿Para qué? Para que tiene un viaje él bastante delicado, entonces quiere que le vaya bien. ¿Sí? Entonces ya la tengo preparadita, yo ya a medianoche se la voy a encender. Y es así como yo estoy trabajando día con día, ¿sí? Ya como logran ver, yo trabajo con todos los santos. Sí, pues a mí me gusta trabajar con todos los santitos.
con todos los santitos, porque todos tienen su poder, todos tienen su sabiduría y tienen su objetivo. Cada uno sirve para algo específico, ¿sí? Por eso que don Juanito no está casado con ningún santo ni con ninguna magia. Yo sé magia blanca, magia negra, vudú, santería, hechicería, tanta cosa. Pero aquí estoy al pie del cañón para ayudarles. Así que mando saludos a toda mi gente linda, como Natalia, que se pone buenas tardes. Guadalupe, que me pone buenas tardes, te saludo desde Monterrey, Nuevo León, y que Dios te bendiga. Guadalupe, bendiciones igual para ti, que tengas un excelente miércoles. Por acá mi compadre Alex, que dice, son unos estafadores, pues yo no sé qué te he robado a mi compadre Alex. Esa es la parte que yo siempre les he dicho, si usted le engaña o le estafa, pues vaya y échele la culpa a esa persona, no puede echarme la culpa por algo que yo no he hecho, ¿eh? Es como que usted fuese un albañil, ¿sí? Y fuese a una casa y le dijera, no, si todos los albañiles son iguales, todos te roban, todos te hacen un mal trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez una persona le quedó mal. Así que aguas con esa gente envidiosa que no tiene nada que hacer, que comenta cosas que no debe. Norma Quevedo, que me pone buenas tardes. Juani, que me pone buenas tardes. Don Juanito, Juani, excelente miércoles. Mi compadrito Oscar, que me pone saludo, buenas tardes. Bendiciones, Oscar. Lupita, mi comadre, que tiene por aquí, dice, buenas tardes, don Juanito. Lupita, bendiciones para ti también, para Natalia Bravo, que me pone hola, Juanito, y bien efusiva, mi comadre. Para acá, mi comadre, otra Natalia Bravo, ah, no es la misma, que me pone saludos desde Argentina, saludos de Natalia. Normita, que me pone otra vez, yo me lo bendiga, don Juanito. Ivette Leiva, que me pone bendiciones, bendecido día para ti también, Ivette, que te vaya bien en lo que resta de esta semana, hoy, mañana y siempre. Siempre a mí me mejores deseos para todos ustedes, pues, mi gente chula. Por aquí, Chuy, que pone buenas tardes, don Juanito, bendiciones, Chuy. José de la Cruz dice, compadre Juanito, qué alegría poder verlo de nuevo. La transferencia de sus consejos y bendiciones para todos los que están viéndolo. Bendiciones, mi compadrito José, gracias por estar conectado, gracias por tomarse su tiempito para este en vivo. Por acá me pone José Antonio, me pone hola, don Juanito, bendiciones, bendiciones también para ti, José. Por aquí Normita dice, tendré un día mi casa propia, don Juanito. Eso es lo que todos deseamos y eso es lo que siempre anhelamos. Pero mucha gente se cierra y piensa que nunca lo va a lograr o nunca lo va a tener. Todos tenemos las mismas posibilidades, ¿sí? Y qué mejor que un empujoncito, de hecho, como la veladora de la santa, ¿sí? Esta ayuda mucho a traer la suerte, a abrir los caminos, que no falte el dinero, que no falte el trabajo, que levante negocio. Tengo también la canasta de la abundancia. Esto ayuda bastante a traer clientes, a traer dinero para que las manos no estén vacías. Esto ayuda bastante, mis compadres, ¿sí? ¿Junto a quién? Pues a la Santa Niña, la Dorada, ¿sí? Para traer riqueza, fortuna y abundancia. Y nunca está de más un cirio amarillo. Eso que les quede claro, porque eso siempre atrae buena vibra. Por acá Alfredo Roque dice, saludos don Juanito, Dios me lo bendiga desde Chiapas. Un saludo para toda mi gente linda que me ve de aquí de Chiapas. Y hablando de Chiapas, no se olviden que atiendo aquí en Chiapas, atiendo en Oaxaca, en Querétaro también algunas fechas, en lo que es aquí en la República Mexicana, lo que es Estados Unidos, atiendo en Kansas y en Carolina del Norte y en Guatemala. Ya saben que me pueden encontrar en Tacaná, San Marcos. Por acá, Pavel Romero, que me pone saludos, don Juanito, mándeme su WhatsApp y le escribo. Pavel, ahorita va mi WhatsApp para que me escribas. Ahorita va para toda mi gente linda que guste agregarme al WhatsApp. No se olvide que la lectura de tarot no tiene costo, ¿sí? Ya saben que la lectura no tiene costo, así que agrégueme al WhatsApp. ¿Cuáles son mis números de teléfono? Solo son dos, así que apúntelo muy bien. Si usted está aquí en México, es el 967-168-8490. Le voy a repetir, es el 967-168-8490. Si usted está en Guatemala, atención para todos mis chapines, es el 4823-2707. 4823-2707. Y en los Estados Unidos, Canadá u otro país en el que se encuentre, como mi comadre que me escribió de Argentina, usted debe anteponer la LADA internacional, que es 0052 o el signo de más y el 52 seguido de mi número mexicano, que es el 967-168-8490.
No se olviden que todos los días estoy haciendo rituales, trabajos. Eso sí, cada ritual es con absoluta discreción. Si usted quiere alejar al amante, ya sabe que aquí hago los trabajos para alejar al amante, a la querida o al querido de su pareja. Ya sabe que hago las dominaciones sexuales para que su marido no ande de ojo alegre ni caliente con otra persona, con otra pareja, que no sea solo con usted. Cegando y tapando a los enemigos, a los envidiosos que hay en su camino. ¿Para qué? Para quitar esos perros que nada más le vienen a ladrar y nada más le vienen a perturbar, ¿sí? Y aquí pactando, sellando a las personas que le molestan, que se meten con usted. Ya sabe que también estoy haciendo los ritualcitos de la suerte, de la abundancia, para que no falte trabajo, ¿sí? Para que no falte dinero, para que no falte suerte, para los viajes, para el negocio, para lo que usted haga, para lo que usted emprenda, ¿sí? Así que abusada, mi gente linda. Ya saben que a los que gusten su lectura de tarot me envían tres cositas. Les explico. Nombre completo, fecha de nacimiento y la pregunta que usted tenga. Después dice, Juanito no me contestó. Nombre completo, fecha de nacimiento y la pregunta que usted tenga. Héctor García, que me pone, hola, buenas tardes, Juanito, don Juanito, bendiciones, Héctor. Bruce Wayne dice, mi compadre Batman dice, buenas tardes, don Juanito, saludo desde Nueva Rosita, Coahuila, un saludo a mi compadre Bruce Wayne. Bueno, vamos a iniciar con la lectura de tarot. Dice, hola, don Juanito, Dios te cuide, hermano, la Michoacanita Ríos, bendiciones. Gracias. Saludos, Juanito, desde Chetumal. Un saludo para toda mi gente linda de por allá de Quintana Roo. América dice, buenos días, compadre Juanito. Quiero saber si me va a pagar un dinero que me depe. No se olviden, mi gente linda, nombre completo, fecha de nacimiento, la pregunta. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la lectura de tarot. No se olvide que la lectura no tiene costo. Usted me envía nombre completo, fecha de nacimiento, la pregunta, la duda, la inquietud que usted tenga y yo con gusto se lo checo. Vamos a iniciar con el primer mensajito que yo tengo por acá. Dice mi comadre Eulalia, dice, compadre Juanito, viera que tengo una persona que vino del pasado. Yo no sé qué querrá de mí. Él es Fermín del 29 de abril. Doña Eulalia, voy contigo. Vamos a ver qué dicen las cartas. Mi comadre Eulalia, créame que esa persona no viene con las manos vacías y no viene a traerle problemas. Yo veo que él con usted tenía una relación bastante fuerte, ¿sí? De hecho, lo mejor que les pudo pasar es que usted se separara. Pero como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde mi comadre Eulalia. Y Fermina más viene porque se quedó sin pan ni pedazo. Pues la mujer por la cual usted le cambió, ¿sí? Ya lo dejó. Entonces ahora quiere ir con Eulalia porque sabe que es la fija, sabe que es la que siempre le ha amado. Y el problema es que usted sí le ama y usted ya está ahí como dudando. Se está dejando calentar la orejita, mi madre. No caiga en el encantamiento. No caiga en la tentación, mi comadre. Salga de ahí, bloquéelo, aléjelo de su camino porque le va a traer problemas. Después le va a dejar botar. Hágame caso. Si usted quiere estar con él, lo que tiene que hacer es amarrarlo, curarlo, porque si no, él no va a ser buena persona en su camino. Eso le digo, puro problema. Y ese hombre es bien traicionero. Yo no sé cómo no aprendiste la lección, ¿sí? Pero bueno, así somos la gente. Nos tropezamos con la misma piedra 2, 3, 4 veces. Hasta que no nos caemos bien sentados y hasta ahí aprendemos. Pero a veces ni con eso. Así que bendiciones, Eulalia. Si gustas, échame un WhatsApp. Con gusto te puedo ayudar con un amarre o una atadura. De lo contrario, sal corriendo de ahí, mi coma. Ese es mi consejo que yo te doy. Bendiciones. Vamos a seguir contestando por acá. Dice Juanito, me gustaría que mire las cartas. Con gusto, mi comadre. Dice por aquí Maggie. Dice, Dios me lo bendiga. Saludos, Juanito, desde Zacatecas. Bendiciones para Zacatecas. Carmito Junior dice, hola, don Juanito, buenas tardes. Dice, por acá María, hola, saludos, don Juanito, Dios me lo bendiga siempre desde Monterrey, Nuevo León. Un saludo para toda mi gente linda de Monterrey, compadito. Bendiciones de... ya saben que mándenme el nombre completo, la fecha de nacimiento y la pregunta. Si usted no me manda eso y no le leo. Si alguien me está haciendo daño, soy del 31 de julio del 89, soy Carlos Ignacio Martínez. Carlitos, vamos a ver qué me dicen las cartas.
Carlitos, cuídate mucho la espalda porque vienen problemas a tu camino, ¿sí? Veo que en cuestiones de amorosas, en cuestiones de relación, en cuestiones del hogar, has tenido problemas. En cuestiones de trabajo no te está yendo bien. Te sientes bastante nervioso, como intranquilo, y sientes que las cosas no te están saliendo como quiere, mi compadre. Como diría mi abuela, estás viendo y no quieres ver, mijito. Estás viendo la maldad y no estás haciendo nada porque vienen problemas bastante fuertes. Te noto bastante como desganado, ¿sí? Como que de ratos como mal genio, como que cambia mucho tu carácter. Eso tampoco es buena señal, mi compadre. Me preocupa mucho tu situación, ¿sí? Se viene peligro, se viene problemas, separaciones y desgracias a tu vida. La deuda fuerte viene alrededor tuyo, así que abusado con eso, vas a perder trabajo, vas a perder muchas cosas, mi compadre. Alguien te está cremando, sellando el camino y te está haciendo un mortuorio. ¿Para qué? Para verte fregado, para verte solo, hundido y acabado, mi compadre. Y esos dolorcitos, esa pesadez en el cuerpo, eso no es normal. Es parte del ritual de magia negra que están haciendo a tu nombre. Así que abusado, mi compadre, tienes que curarte, tienes que retener esto porque la suerte está por joderte, más fuerte de lo normal. Bendiciones, mi compadre. Si gusta, Carlitos, échame un WhatsApp, con gusto platicamos. Por acá dice mi comadre, doña Mercedes, compadre Juanito Viera, que no encuentro un hombre bueno. ¿Será que voy a poder ser feliz? Soy del 17 de mayo. Doña Mercedes, vamos a ver qué me dicen las cartas. Doña Merche, gracias, mi comadre chula, por estar en sintonía, y bendiciones y gracias a los que ayudan a compartir la transmisión. Doña Merche, mi comadre, que usted es muy enamoradiza, doña Merche. Eso es lo que pasa, ¿sí? Usted se deja mucho endulzar, se deja mucho calentar la oreja muy rápido, mi madre, ¿sí? Por eso es que los hombres no le toman en serio. Por eso que nada más el hombre viene y quiere echarse al plato, como el acostón, nada más, porque piensa que a lo mejor doña Meche es fácil. Y no es que usted sea fácil, sino que es demasiado buena, demasiado bondadosa. Yo no digo que tener varias, tres, cuatro parejas está mal, sino que el problema es que tú quieres algo bien, mi comadre, y ese bien no le vas a hacer con la actitud que tú tienes. No tienes maldad, no tienes brujería, no tienes un bloqueo amoroso, solo que lamentablemente no hace bien las cosas, mi comadre. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Por eso es que a la mera hora siempre el puro hombre se termina alejando. ¿Sí? Sí, lo pasan bien, te ponen a ofrecer el cielo, el mundo y las estrellas. Claro, pues. Pero pues ese ratito, pues yo te ofrezco después bien que te cumple. Yo sé que está devastada, ¿sí? Porque tú tienes un fracaso amoroso bastante grande porque te dejaron con todos tus hijos. Pero mi comadre, con esa actitud no vas a lograr nada, ¿sí? ¿Sí? Una separación no es el fin del mundo. A muchas parejas les han dejado, o muchas parejas se han separado, y eso no quiere decir que no, uno no pueda rehacer su vida, sino que tú quieres que ya, no hay ningún tren que se te vaya a ir, todo llega a su tiempo, solo con calma, ¿sí? Veo un compañero de trabajo, mi comadre, yo creo que estás viendo la dirección equivocada por lo que veo aquí. Ese compañero de trabajo, te voy a dar un consejito, y aquí que quede entre nos. Dale su oportunidad, sal, platica, ¿sí? Y después mándame un WhatsApp dándome las gracias, ¿sí? Hazme caso, después no vayas a decir que no te quise ayudar. Bendiciones, mi comadre. Gracias, Meche. Gracias a toda mi gente linda. Aquí seguimos desde mi altar transmitiendo en vivo y en directo, aquí en este miércolitos. Por acá dice María Fernanda, dice Aguirre, dice el 17 de septiembre del 97. ¿Cómo mira? Me va a ir en los dineros. Y en la salud, pues voy con los dineros, mi comadre María. Vamos a ver cómo está la suerte en tu camino. Gracias a los que se siguen comunicando, no se olviden que al terminar la transmisión yo sigo contestando sus dudas, sus inquietudes vía WhatsApp. Mi comadre, pues ten mucho cuidado que hay salamiento negro, ¿sí? Lo que se conoce como ceniza negra en tu camino. Alguien mandó a bloquear, a tallar tu camino para que te vaya mal. Por eso el dinero ya no se ve, por eso es que estás luchando y no avanzas. Yo sé que quisiera muchas cosas, pero nada más te quedas con las ganas porque no puedes obtenerlas. No es porque no puedas, sino que alguien bloqueó tu suerte. Antes te iba mejor que ahora, mi comadre. Pues ten mucho cuidado, que es alguien que te... o te lo prepararon o te lo enterraron, porque aquí se ve que alguien cercano a ti es la persona que te está fregando, que te está pisoteando. Ten mucho cuidado de caras hipócritas que están en tu alrededor, porque tú eres demasiado confiada, eso es tu problema, que a veces da la amistad a quien no se le merece. Eso también te ha traído problemas, ¿sí? Ten mucho cuidado en cuestiones de tu salud. Veo dolencia a lo mejor en tu parte, como en tu matriz y todo eso. Eso me preocupa, eso tampoco es buena señal, porque veo que eso viene desde un tiempito para acá, no de hace mucho tiempo, ¿sí? El cansancio, eso también es parte del estrés, parte de los problemas, parte de la ansiedad, de lo que no ves que la suerte mejore, de lo que te sientes sola, porque veo lágrimas y tristeza en tu corazón. Pues hay que quitar.
Hay que quitar ese labrado, esa ceniza negra, esa ceniza de muerto de tu camino, esa sal de muerto. ¿Para qué? Para mejorar tu suerte. De lo contrario, te vas a venir abajo, mi comadre. Y vas a ver que cuando estés abajo ya no habrá nadie que te extienda la mano. Así que ahorita es cuando debes actuar, debes moverte, porque aún tienes la fuerza, tienes la manera de moverte, ya después será peor. Así que échame un WhatsApp, con gusto te digo cómo lo hacemos. Hasta podremos saber quién es la persona que tanto te enviste, mi comadre. Sigo contestando su mensajito por aquí, mi comadre Lucero. Viera don Juanito que desde hace un tiempo acá tengo un fuerte dolor en mi pecho. ¿Qué será lo que tengo? A mí me habían dicho que tengo un mal. No sé si será verdad. Soy del 14 de enero del 79. Mi comadre, vamos a ver qué me dicen las cartitas. Usted no se preocupe, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, eso no es maldad, no es brujería. Así que a quien le dijo o quien le mal informó, bloquéle o aléjele de su vida, que nada más sirve para nada, para estorbarle nada más. Lo que sí es que cuídese mucho de la salud, porque veo aquí problemas del corazón que ha sufrido su familia, ¿sí? Hay dos problemas que sufren de tu familia, que han tenido problemas del vicio y problemas del corazón. Así que puede ser ese dolorcito que te da frecuentemente en el pecho, puede ser derivado de eso, que puede ser que tengas algún problema en tu corazón, ¿sí? Que te den esas palpitaciones o ese dolor, o puede ser un sinnúmero de otras cosas más, pero tienes que ir al médico, tienes que ir al doctor, tienes que hacerte tu chequeo, tu análisis, no esperes más. No esperes hasta que estés desmayando tu entidad en cama para apenas ir a acudir al doctor. Hazle caso a tu compadre Juanito. Si tú quieres, una vez que el doctor te diga lo que tienes, yo te puedo preparar un remedio natural, con gusto te lo hago, ¿sí? Pero yo no veo maldad, yo no veo brujería. Aquí las cartas no me están mostrando envidia, no me están mostrando nada de eso. Lo que sí me dicen es que te cuides mucho, porque la salud no está buena. Pero la salud hablo que de una manera natural, como diría mi abuela, la enfermedad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ir a acudir donde el profesional. Yo soy brujo, chamán, curandero. Yo sé de remedios naturales, pero usted tiene que valorarle un médico, un especialista en eso, ¿sí? Vaya, chéquese y márqueme. Con gusto le ayudo. Bendiciones, mi comadre. Pero brujería, eso sí que no es, ¿sí? Ya sabe que su compadre Juanito aquí está sin pelos en la lengua, y yo le digo las cosas como son, ¿sí? Si usted tiene maldad, yo no tengo por qué mentirle. Yo no tengo por qué ocultarle la verdad. Ni tampoco yo no tengo por qué inventarme falsa maldad de falsa brujería por querer quitarle un poco de dinero, ¿sí? Yo, como siempre le he dicho, aquí estoy para ayudar, para cambiar suerte, para cambiar destino, para mejorar los problemas, pero no para obligar, ¿sí? Así que no me voy a inventar algo que usted no tiene, nada más para obligarle a que usted me haga un trabajo, ¿sí? Así que abusado. La gente que viene aquí conmigo es porque tiene fe y confía en lo que yo le digo, ¿sí? Confianza es lo que necesitamos en esta vida. Así que estoy contento, seguimos transmitiendo. Mari Go, que dice aquí, saludos don Juanito. Mari, bendiciones, gracias por estar en sintonía. No se olvide que tienen que enviarme nombre completo, fecha de nacimiento, la pregunta que usted tenga. Por acá mi comadre dice, buenas tardes María del Socorro, dice Hernández, del 28 de junio del 73, mi situación no está muy buena. Ahorita te checo, mi comadre María, a ver cómo está la cosa. Otra cosita que se me pasaba por decirle, tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque no tarda en escribirle el maestro Juanito de Catemaco o alguno que se haga, ocupe mis nombres y mis imágenes haciéndose pasar por mí. No se olviden que esta es mi única página de Facebook, Don Juanito de Catemaco. En YouTube me encuentran como Don Juanito Brujo de Catemaco, pero pare de contar, ¿sí? En Facebook solo como Don Juanito de Catemaco, y eso les hablo con la verdad, ¿sí? Así que abusado, porque después me escribe, me dice, Juanito, ¿cómo va mi trabajo? Y después me doy cuenta que esa persona hasta les bloquea y les quita lo poquito que tienen. Así que abusado, mi gente linda. Ya saben que mi trabajo es garantizado siempre y cuando yo te ofrezca mi ayuda, te ofrezca mi servicio y seas yo quien te lo realice. Bueno, regreso contigo, mi comadre María del Socorro. Gracias, gracias, gracias por tu mensajito y por tu confianza. Gracias también a los que ayudan a compartir la transmisión. Estoy contento, estoy feliz de estar con ustedes, pues, en este ombliguito de semana desde mi altar, llevándole la buena vibra. Bueno, María, 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 María. Pues las cartas están bastante cruzadas. Esta carta es la mariposa negra. Eso quiere decir bloqueo, maldad, envidias en tu camino, ¿sí? Pero envidias grandes. Envidias que van a tener desgracias y problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo, la suerte se ha volteado. Esto me preocupa porque vienen problemas familiares fuertes, mi comadre, ¿sí? Lucha, lucha constante, pero no avanza, ¿sí? Todo se te está acabando, todo se te está yendo, ¿sí? La copa se está vaciando muy rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que luche, por más que esté esfuerzo, no habrá dinero, no habrá estabilidad. Estabas bien, estabas prosperando y te veniste abajo, mi comadre. Estás desesperada, inquieta, ya no hayas ni qué hacer. A veces te da ganas de irte lejos, como dirían por ahí. Pues no cometas errores, mi comadre, porque irse lejos no es mala idea.
El problema es que donde vayas siempre estará tu suerte volteada. Te hicieron lo que se conoce como un cráneo, ¿sí? Cremaron un cráneo de algún animal, ¿sí? Y ahí ponen adentro, a través de su boca, meten una fotografía tuya y otras esencias negras. Eso se entierra después de haber sido rezado y velado en un altar. Y eso es lo que tú tienes, ¿sí? Y eso me preocupa bastante porque es un ritual bastante feo de magia negra. Debes estar bastante débil, cansada, sin poder dormir, con bastante sueño pesado. Debes sentirte como de la nada empiezas como a adormecerte, a sentir como escalofríos, piquetes en tu cuerpo. Y eso es bastante grave, mi comadre, porque eso trae problemas, enfermedades, desgracias, soledad. Y eso me preocupa bastante. El trabajo que te hicieron, mi madre chula, ay, madre santísima, tienes que moverte, porque esto hay que actuar, hay que moverse lo más pronto posible. ¿Sí? Eres una buena mujer, mi comadre, pero esto te lo hizo alguien de tu mismo sexo y alguien cercano, alguien mujer yo veo aquí. ¿Sí? Puede ser hasta amante, querida de alguna pareja o alguna cosa, pero por ahí viene la puñalada. ¿Sí? Y esta mujer no se mide, no se va a tocar el corazón por ti ni por nadie. Así que abusar. Hazme un favor, mi comadre, échame un WhatsApp, con gusto platicamos, con gusto te digo qué hacemos. Ahorita voy a dar mis números de teléfono para toda mi gente linda que guste comunicarse. Ya sabe que hago todo tipo de trabajos para que tu pareja no ande de calenturiento ni calenturienta con otra persona, ¿sí? Ya sabe que también alejo a los amantes, a las queridas, sin importar el sexo, eso que quede claro. Ya sabe que también hago los rituales para dejar a los enemigos, a los envidiosos del camino, para tapar los ojos, para que no lo vean a usted, pues. Y ya sabe también que hago los poderosos amarres, ¿sí? Para amarrar, para enlazar esa pareja. ¿Por qué? Pues en la guerra y en el amor todo se vale. ¿Y qué mejor luchar por el amor imposible? ¿O por tu pareja que te está dejando? Aunque decía mi abuela por ahí, a la fuerza ni los zapatos entran. Pero cuando se trata de la felicidad de uno, pues lo demás viene sobrando. Así que abusad. No se olviden que mis números de teléfono son los siguientes. Si usted está aquí en México, apúntelo muy bien. Es el 967-168-8490. Le voy a repetir, apúntelo, anótelo, solo tengo este y mi número de Guatemala. Mi número mexicano es el 967-168-8490. Si usted está en Guatemala, para todos mis chapines que le mando un saludo enorme, es el 4823-2707, 4823-2707, ¿sí? Si usted está en otro país, en Honduras, en Estados Unidos, en Canadá, Argentina, Venezuela, Colombia, Costa Rica, donde quiera que usted esté, va a usar mi número mexicano, solo tiene que anteponer la LADA internacional, ¿sí? El código internacional, que es 0052. 0052, y ahí va mi numerito, que es el 967-168-8490, que es mi número mexicano. Usted me puede agregar al WhatsApp, me puede mandar mensaje de texto, me puede hacer una llamada normal, podemos platicar por el WhatsApp mediante llamada, videollamada, llamada normal, como usted quiera. A los que me escriben en esta página a través del inbox, eso sí quiero que por el inbox no doy casi orientación, solo tomo datos y doy mi número. Casi toda la orientación, casi toda la ayuda, casi toda la lectura de tarot y todo eso las doy vía WhatsApp, eso que les quede claro. Así que gracias. Luis Aguilar dice, Palacio, saludos, bendiciones, Luchito. Gracias por estar en sintonía. No se olvide, mi gente linda, que usted me puede encontrar aquí en Chiapas, en Oaxaca, en Querétaro, en lo que es aquí en México, y si usted está en Estados Unidos, en Kansas City y en Carolina del Norte. Y en otros países me puede encontrar como en Guatemala, en San Marcos. Esos son los únicos lugares que atiendo. Pero si usted dice, Juanito, yo estoy en otro lugar, estoy muy lejos de donde usted está, de sus altares, de sus tutumitas, de sus centros ceremoniales, pues podemos hacer el trabajo a la distancia sin ningún problema. Igual de efectivo, igual de garantizado. Eso que quede claro, porque únicamente ofrezco lo que le pueda cumplir. Por acá Mafer Aguirre que me dice, me echa la carta mi comadre Mafer, claro que sí. Por aquí Sonia dice, saludos y bendiciones. Dice por aquí Saulo, dice, buenas tardes don Juanito, soy yo él. No sé qué más dice. Agrégame al WhatsApp, Saulo, te mando ahorita el mensaje. Ahorita agrégame al WhatsApp para que podamos platicar.
Ahí te estoy escribiendo a mi compadre que no te entendí muy bien. Gracias, gracias a toda mi gente linda. Ahí te mandé mi compadrito, te mandé mi mensajito por aquí, Maffer Aguirre, que me pone muchas gracias. De nada, mi comadre Maffer. Ya casi me estoy despidiendo, dice por acá. Saludos cordiales, don Juanito. Saber qué me está pasando en mi vida, me va muy mal. Ya saben que tiene que mandarme nombre completo, fecha de nacimiento y la pregunta. Quiero saber cómo va mi trabajo. Saulo, mándame WhatsApp, ahí te lo dejé. Sí, pero escríbeme por el WhatsApp, mi compadrito Saulo, para que podamos platicar por tu trabajo. Por aquí no platico. Bendiciones, Saulo. Por acá dice Alejandro, quiero saber sobre mi salud. Por acá, Juanito, écheme la mano, porque no encuentro mujer de mi vida. Soy Efraín Pablo, del 9 de marzo. Efraín. Ya casi me estoy despidiendo, ya casi son los últimos mensajitos que voy contestando. Voy contigo, Efraín, vamos a ver qué dicen las cartas. Tu suerte hacia el amor está bloqueada, ¿sí? Por eso es que la mujer no te hace caso, la mujer nada más está un tiempo y se sale corriendo como que le espantaras. Y por eso ves que otras personas tienen una, dos, tres, cuatro parejas, ya van por su quinto matrimonio y tú, mi compadre, ni gripe te da, mi compadrito, ¿sí? Pues lamentablemente tu suerte hacia el amor está bastante bloqueada, está bastante jodida, ¿sí? Y por eso no puedes ser feliz. No es que no tengas las posibilidades, sino que tú tienes una cruz negra en tu camino que te bloquea tu ámbito amoroso. Porque en lo económico, pues ahí lo vas, mi compadre. No es que tengas mucha suerte, que digamos, prácticamente esta cruz negra está bloqueando tu suerte en el amor y en el dinero, en el trabajo, en el esfuerzo. Por eso es que no tiene ni uno ni el otro. Porque dicen a veces buena suerte en el amor, buena suerte en los negocios. Pero tú tienes mala suerte en el amor, mala suerte en el dinero, pues, mi compadre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revertir todo esto, curar, quitar, porque si no vas a quedar solito para vestir santo, mi compadre, ¿sí? No va a haber mujer ni nadie en tu camino, así que abusado, mi compadre, cualquier cosa, si gustas, échame un WhatsApp, con gusto te ayudo, con gusto retiro ese bloqueo de tu camino y hago que una buena mujer, una buena pareja, una buena persona entre tu vida y la suerte te mejore. Así que saludos y bendiciones. Esther, buenas tardes, compadrito Juanito, Dios me lo bendiga, bendiciones, Esther, gracias por estar en sintonía. Saludos, quiero saber qué me pasa. Me manda su número de WhatsApp. Ahorita te mando mi número de WhatsApp. Ahorita te escribo y ahorita les dicto mi número de teléfono mexicano para toda mi gente linda que está aquí en la República Mexicana. Es el 967-168-8490. ¿Sí? Ese es mi número mexicano, 967-168-8490. Si usted está en Guatemala, atención para todos mis chapines, es el 4823-2707. 4823-2707. Y si usted está fuera de México, como mi compadre Saúl, que está en los Estados Unidos, la alada es 0052, ya iba mi numerito que es el 967-168-8490. Así me agrega, todos los días estoy haciendo lectura de tarot, no se olviden que yo no cobro la lectura de tarot, usted mándeme por un WhatsApp su nombre completo, fecha de nacimiento, la pregunta, la duda, la inquietud y con gusto le ayudo. No se olviden también que me puede visitar de manera personal en Chiapas, Oaxaca, Estados Unidos y Guatemala en San Marcos, Tacaná. Así que abusado, mi gente linda. Ya sabe que si usted no puede venir, ya sabe que trabajos a corta o larga distancia lo puede hacer sin ningún problema. Así que usted, con confianza, comuníquese conmigo, que yo con gusto le ayudaré a resolver su duda, su inquietud. Saludos, quiero que me des un número. Ah, ya te lo envié, mi comadre Evelyn. Pues bueno, ya me estoy despidiendo, mi gente linda, ya me estoy despidiendo. A los que gusten seguir platicando, me envían WhatsApp, con gusto los sigo atendiendo. No se olviden que en Messenger solo doy mi número de teléfono, casi no doy orientación. Y no se olviden que mi único Facebook es Don Juanito de Catemaco, por si les escribe el maestro, el chamán Don Juanito o tanta cosa, ese no soy yo. Así que abusados, aguas, mi gente linda. Pues bueno, me paso a retirar diciéndoles que tengan un excelente miércoles, un excelente resto de semana. Nos vemos el día viernes. Voy a estar en vivo, conectado, haciendo lectura de tarot a los que gusten unirse a la transmisión, en pocas palabras. Y no se olviden que sigo haciendo los rituales para alejar a las envidias,
alejar a los amantes, alejar a las queridas, alejar a las envidias, haciendo los amarres, los invocatorios, trayendo la suerte, trayendo la abundancia y haciendo lo mejor para mejorar su vista, pues. Pues bueno, me paso a retirar, que tenga un excelente día y que mi Dios Padre los proteja, los bendiga, los cuide hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.